Turn your ear to my cry for help, for I am oversupplied with troubles, which have brought me to the brink of Sheol. I am counted among those going down to the pit, like a man who is beyond help, left by myself among the dead. Like the slain who lie in the grave, you no longer remember them. They are cut off from your care. You plunge me into the bottom of the pit, into dark places, into the depths. Your wrath lies heavily on me. Your waves crashing over me keep me down, Selah. You separated me from my close friends, made me repulsive to them. I am caged in with no escape. My eyes grow dim from your suffering. I call on you, Adonai, every day. I spread out my hands to you. Will you perform wonders for the dead? Can the ghosts of the dead rise up and praise you, Selah? Will your grace be declared in the grave, or your faithfulness in Abaddon? Will your wonders be known in the dark, or your righteousness in the land of oblivion? But I cry to you, Adonai, my prayers come before you in the morning. So why, Adonai, do you reject me? Why do you hide your face from me? Since my youth, I have been miserable, close to death. I am numb from bearing these terrors of yours. Your fierce anger has overwhelmed me. Your terrors have shriveled me up. They surge around me all day like a flood. From all sides, they close in on me. You have made friends and companions shun me. The people I know are hidden from me. Amen. Father, we come before your presence, Father, thanking you for this evening. Thanking you for this Wednesday night that you give us to come together, Father, to study your Torah, Father. And even that you give us, Father, to let go of what we're doing throughout the week and praise you and seek your face. Father, we come presenting you this service. I come presenting you myself. And I present to you all of us, Father, who have the desire to serve you, Father, and come up higher. Father, we ask that you would descend the Ruach HaKadosh, that in your grace and in your mercy, you would use us, Father, that it be not us, but it be your Spirit serving your people, ministering to your people, Father, that it be you speaking through us, Father, praying through us, praising and worshiping through, Father, even if it's handing Bathsheba something, Father. Let it be, Father, your Spirit moving us, Father. Let us do it in spirit and in truth with all our hearts, Father. Father, it's a great privilege to be here, Father. By your grace and mercy, you've brought us here, Father. We recognize that, Father. We desire to serve you, Father, that you would use us, Father. Let it be your presence and your Spirit manifested, Father. Father, we come presenting you this service. We thank you, Hashem, for your goodness and your faithfulness. We thank you for your divine protection. We thank you for your presence. We thank you, Hashem, that in our perfection, in our imperfection, and in our weaknesses, that you would come and visit us. We thank you for your word that aligns us and gives us direction, Father. We thank you for the gift of Bathsheba and all the gifts that you have, you say, hidden around the world, that you prepare, Father, that you're preparing. Father, we thank you. We thank you for speaking through them, Father. We thank you for your teachings, all the rabbis that are teaching us, Father, and taking the time that you showed them to do it. So, Father, we come thanking you for that privilege. We come thanking you for gracing us this privilege, Father. We come thanking you, Hashem. You said it yourself, Father, for us to use what you give us, to learn what you're teaching us, Father. So we come, Father, as we're studying this time, our soul, Father, as you, Father, say you're going to prepare us, Father. Father, we come giving you our soul. Father, we come bringing you our weaknesses. Father, as you have said, Father, that you're going to take out with pain, Father, what keeps us from seeing your kavod. Father, we come presenting our souls and our weaknesses before you. Even Bathsheba says, Father, what keeps us from maturing is letting go of the surroundings. Father, we ask you for forgiveness. Father, for having all this time, Father, to let go of what we need to let go of and not letting go of it. Father, whether it's a mentality, whether it's an emotion, it's a habit, Father, a way of seeing things. Or maybe we did for a time, but we weren't consistent. We let our hands down, Father. We ask you for forgiveness, Father. We're privileged to be here. We're privileged to have all this, Father. And even that you would take this time and purify us, Father. We thank you, Hashem. We ask that your grace and mercy would be with us, Father, through whatever we have to go through. We've even said it, Father, that even if it hurts, Father, bring us to where we need to be at, Father.
Don't let the coming of Yeshua come without us being prepared. But that when Yeshua comes, Yeshua, when you come, let us be found doing what we're called to do. Father, in your grace and mercy, in your grace and mercy, Father, enable us, Father, to let go of our surroundings. Enable us, Hashem, to not adapt to the ways of this world or be conformed by it, but help us to renew ourselves in you, Father. We ask you forgiveness, Father, if we've sought you in a mediocre way. We ask you for forgiveness, Hashem, if we've been seeking you lukewarm, Father. Father, we ask you for forgiveness, Father, for our ways, Father, for being stuck in our ways, Father. Even your people have a history of being idolatrous, Father. It kept the first generation, Father, from entering the promised land, Father. It constantly came up, Father. Father, you even said you'd have to battle, Father, with the Amorites for the rest of our existence, Father. Father, we ask you for forgiveness, Father. Father, we ask for your grace and mercy, Father, in this time and season, to bring us through what we need to go through, Father, that we can truly let go. Let us not suffer for a time, but Father, it bring us to nothing. But let the purpose for which you bring, whenever you want to bring in our lives, come to pass, Father. Father, let us learn what we have to. Open our eyes, Father. Open our mentality. Help us to elevate, Father. That no matter what we live, even though I'm living through the flood, being warned about it, Father, he went through what he had to go through, Father. Sending out the birds and finally the dove, Father. Waiting on you, Father. Even if it's the trial of waiting, Father, we just ask for your grace and mercy, that your presence would be with us. In this month, Father, when the enemy wants to rise up and curse your people. In this month, Father, when we see all kinds of things on the TV, Father, even in toddler programs, Father, the enemy seems to filtrate through, Father, trying to get the children to do things that have such a powerful meaning, taking advantage of their innocence. Father, we present to you ourselves. We present to you our children. We present to you our atmosphere, Father. Which we thank, Father, we thank you for clearing our atmosphere. Now help us, Father, keep it the way you want it to be. Help us keep it in a place, Father, where you can access us and we can access you, Father, where nothing truly keeps you, Father, from answering our prayers, Father. Nothing keeps us, you from hearing us, Father. We present to you our atmosphere. We present to you our territory, our environment, everywhere we move, our jobs, our businesses, Father, our children's schools, Father, wherever they move, even their friends, Hashem, who you put there divinely, Father. We come asking that you would cover us with your blood, Father. Father, we ask that you would cover us with your blood, that you would cover everything that, Father, pertains to us, everything under our covering, Father, that you would cover us with the blood of the Lamb, Father. As Bathsheba is even going through the trial that she's going through, Father, with the religious people, Yeshua, you've been through yourself. Father, I ask that you would cover her. Father, even as she's been teaching, Father, that the people who send out curses, the same thing as witchcraft, Father. It's a witchcraft with their thoughts. It's a witchcraft with their desires, Hashem. It's a confusion, Father, that the enemy takes advantage, Father, to curse her life. Father, we ask that you would have mercy. We ask that you would have grace and cover her, Hashem. Cover her health. Cover her ministry. Cover everything you started through her, Hashem. Don't let these words that the enemy is trying to lance out against her, Father, have any effect, but Father, let it be your presence shielding her, as well as us and our family and our children, Father. Let it be a spiritual force field, Father, that keeps the enemy from penetrating, Father. That even as you keep the earth, Father, and the atmosphere and the ozone of the earth from things penetrating, Father, that if they try to, they burn up for the most part, Father. We ask that your presence would be a fire around us, Father. That you would be a fortified wall, Father, around us. That the enemy can't come through, Father. That he's consumed in his intentions. That the words that they want to send against us are consumed, Hashem, in your grace and mercy. Father, in this season when Bathsheba has taught us that the enemy tries to send out adultery against the marriages of the believers as they try to curse us, Hashem, we ask that you would cover the marriages, Father. We present to you every marriage represented in this house, Father, in this congregation, Hashem, starting with those who serve you on the altar, who have an awesome role, Hashem, in your presence.
Father, I ask that you would cover us with the blood of the Lamb, that you would cover the men, Father, that you would cover the wives, that you would cover us with your blood, Hashem, that you would keep every person that comes with wrong intention, every person prepared as a weapon, Father, whether it's long, short, or medium terms, Father, that you would keep them away. They may not manifest in this month, but Father, long, short, medium terms, Father, we ask that you would deliver us from incorrect people, Hashem. We don't stand here together, Father. Father, pretending that we've done it, but it's by your grace and mercy, Hashem, that we're here today. It's by your grace and mercy that marriages last, Father. It's by your grace and mercy, Hashem, that you've brought us here, Father, and you keep us together. Hashem, even statistically looking at the studies they do now, Father, it's hard for couples to stay married without allowing immorality in their marriages, without letting all the filthy things that marriages are allowing just to keep each other satisfied, Father. Father, we're only standing here in your holiness by your grace and mercy. Our marriages, Father, especially those of us who are spouses who serve at your side, at our side, Father, are only here by your grace and mercy. And we ask that you would have continual grace and mercy on our marriages, Father. That you won't let, Father, these people that are incorrect sent into our lives, Father, to come in and cross paths with us, Father. We present to you the husbands, Father. We ask that you would keep them, Father. Father, keep them in the palm of your hands. Keep their eyes, keep their mind, Father, as they're so physical, Father. And in this way that the enemy tries to approach them in a sensual, physical way, Father, we ask that you would keep them, Father. Those of this household, in your grace and mercy, that every person that comes with the wrong intention, you would destroy them, but their path, that they don't reach them, Father, our spouses, Hashem, even incorrect people, incorrect influences, Father, whether it's a co-worker, whether it's a boss, Hashem, whether it's people who are one time a divine connection, but may go twisted, Father. Father, you're our anchor. There's nothing consistent around us but you, Hashem. So we can't attach ourselves to people. We ask that you would deliver us, Father, in your grace and mercy. There's promises. We heard them as well as the enemy, Father. And Bathsheba's taught us. The enemy wants to rise up and take it minion. Father, deliver us. In your grace and mercy, Hashem, carry our husbands, Father. Carry our marriages, Father, in the palm of your hands. I present to you every wife, Father. We don't pretend to stand here, Father, as if we couldn't fall in adultery as well. Father, we come presenting you ourselves, Father, as wives, Father. Deliver us, Father. Help us, Hashem. Give us the wisdom that we need. Father, what you gave Sarah, Father, to submit to her, to Abraham, that you would give Rebecca what she needed, Father, to be Isaac's partner, Father, the one called by you, Father. Give us the grace, Father. Help us, Father, in this month when pride tries to attack as well, Father. Give us the grace to maintain, Father, ourselves humble before your presence, Hashem. Father, you even said it, Father, that when you bless us, we fall away and we turn our backs on you and focus on what's around us. No, Father, we ask that you would have mercy on us. Us recognizing our human condition, us having to wage war against Yetzirah every single day. We can fast, but Father, it's going to come knocking back on the door. Even Bathsheba's told us tomorrow it's not safe. Father, we're not secure about even an hour from now, Father. Father, even as she was attacked, Father, and was tested with something people would think that she would have a dominion over, Father. So we too, Father, in our own weaknesses, the things that we've left behind, the things you've delivered us, Father, at any moment can come knocking at the door. And if you don't have grace and mercy, we'll fall, Hashem. We'll let it enter, whether it's through a desire, a weak moment in our sleep, in our thoughts, Hashem. There's many ways the enemy wants to attack. He doesn't sleep, and we do. We grow weary. We grow tired, Hashem. In your grace and mercy, I'm calling out to you. Keep our marriages, Hashem. Keep us, Hashem, in a humble nature before you, Hashem. Father, in your grace and mercy, what good is it to have blessings, Father, if the greatest blessing, which is you and your presence with us, Father, isn't with us, Hashem?
Even when you sent Moshe off with the people and said you weren't going to go with them for fear of destroying them, Moshe said, we're not going to go without you, Hashem. Father, whatever you bring us to, whatever you bless us with, Father, tonight we're confessing and declaring before your presence that you are our greatest blessing. Your presence with us is the greatest gift we could ever have. We thank you for the gift of deliverance, Father. Father, we were at different places at different times years ago, Father. Fallen in our nature, Hashem, given over to our passions. Angry, bitter, Father, resentful, Father, going nowhere in life, Father, in different parts of the world. And you brought us to this point in time. You graced us to bring us here. Don't let us open a door against ourselves. Father, don't let us open a door against our enemy. Even Bathsheba's hottest, our greatest enemy is ourselves. It's Yetzirah. And our human nature, we've said it before, our human nature has the tendency, has the habit. It's a natural tendency to relapse into old behavior, Father. Father, even animals who dig holes in the ground, Father, go out and find food and have that tendency that even if that hole in the ground is covered up, they dig another one. It's the habit. It's something they're inclined to, Father. If you don't have grace and mercy, even your Jewish people, even your Hebrew people, Father, call out to you every day in the Siddur, asking you, Father, for the grace and mercy, Father, to maintain, Father. Father, that we can all relapse, Father. We can all be like Samson, Hashem, and go after what's not good for us, Father. Father, think that we're okay and stable, Father, and completely be diverted from your purpose, Hashem. Father, even you've taught us through Bathsheba, Samson's strength with his relationship with you. Father, our strength, our greatest blessing is our relationship with you, Hashem. Father, we ask that you would take this time and do what you have to do, but keep our relationship with you, Father. Strengthen our relationship with you, Father. Strengthen us, Father. Don't give us, Father, what's not good for us. Open the right doors, but close the wrong one. Even if we're asking for the wrong door to be opened in ignorance or lack of understanding or not hearing your voice. Father, open the right doors and close the wrong ones. Father, in your grace and mercy, just as you direct us, Father, Father, just as we direct our children, Father, we ask that you would direct us. As Bathsheba's been teaching us, Father, when David played the harp, it was being led by your voice, Hashem. Help us to discern your voice, Father, and then when we discern your will, help us to obey, Father. Father, we're prone to weaknesses and tired and exhaustion. Yeshua, you put on flesh. You felt what it is to be tired. You felt what it is to be tempted. You were tempted in all things and did not fall. We ask for your grace and mercy for whatever we have to go through. We ask for your grace and mercy to keep us, Father. That yes, there is a blessing, but Father, even Paul said it, a door has been opened to me, but with it an adversary, Father. We can't expect to enter our promised land, Hashem, and not fight. Joshua, Father, entered the promised land, and he fought. The people were used to going through a desert. They were used to you bringing manna, Hashem, bringing water out of a rock. Hashem, we can't expect to be blessed and not have a fight, Father. Even in a new business, Father, there's a fight, Father. There's a fight, Father, to keep up. There's a Father, there's even times as a business owner where you don't get paid, Father, just to get the business going. You pay others and take care of things, Father. We can't expect to fight. We can't expect to, Father, get married and not expect a change. Not expect to fight against ourselves, Father. We can't expect to have children and not expect the fight. Not expect the enemy, Hashem, to come in, Father, rise up like a flood against them at any given moment, at any given time, through whatever instrument he desires to use. Hashem, we're asking for your grace and mercy, Father. You've taught us so much, Father. And with this blessing, Father, we're asking that you would have mercy on us, Father. Father, that you would keep us from going astray. That you would keep us, Hashem.
father, even Joshua lost the fight in Ai because of somebody in his territory, Hashem. There's so many ways that the enemy can rise up. Father, have mercy and grace on us. Father, do what you have to do in this time and season. Pluck out what needs to be plucked out, Father. Your word even says, don't look at the piece of wood in your neighbor's eye, but look at what's in yours. Hashem, help us. Help us, Father, let go of our surroundings to reach the maturity that we need to reach to, Father, in order to be blessed. And not let the blessing take over and wrap us and choke us and take us out of our purpose, out of what you called us to, Father. In your grace and mercy, Hashem. Father, we ask that you would prepare our hands for the battle, that you would teach us how to fight, even if the fight is to stay silent, even if the fight is just to stay, Father, resistant, is to stand in our ground, Father, with the belt of truth around us, Father, with the shield of trust, Father, with our emunah strengthened in your presence, even if the fight, Father, is seeing the blessing by faith, even if the fight is against fear and doubt, Hashem. Father, there's so many things, there's so many ways, Father. There's so many reasons why not to obtain what you have for us. Whether it's the dimension of maturity you want us to, Father, or the blessing. Father, we ask that you would come and visit us on this Wednesday night. On this night where we just come together and study your word. That your presence would minister to us, Hashem. That you would, Father, like in this Parsha, Father, and that continues on for this week for those who did Abdallah. Father, that we can rest in your presence, that we can rest in your word, that we can rest in your guidance, Hashem, that we can rest in you, Father, knowing that you have control over everything. Father, knowing that at any minute anything can happen, but Father, you have a control of us, Father. You won't let us go, Father. And even if we're to fall seven times, the righteous fall seven times, you lift us up, Father. That Father, just as you fed your people manna through the desert, Father, so you supply our needs according to the richness of your glory, Father. Father, we ask that your presence would come and visit us, Father. Father, if we're going through desert, be a fire at night and a cloud, Father, a pillar of cloud in the day. That you would take us where you need to take us, Father, and speak to our hearts. That, Father, you can help us, Father, let go of what we need to let go of. You wouldn't have to, Father, bring about pain, Father, if we work with you the easy way. But, Father, there's things in our lives, Father, that we're hanging on to. There's ways that you want us to let go, that we haven't got the point, Father. Father, we ask you for forgiveness, but Father, even this is your grace and mercy, so that you can bless us, Hashem. Even as your people, Father, the Jewish community prepares for Hanukkah, they don't prepare in a physical way, first by getting gifts. Father, they're preparing now, soul searching, Hashem. They're preparing, Hashem. Checking out their temple, Father, which they don't understand is their temple, but checking out their soul. Father, as they're teaching the children in the schools, Father, what's going on in their lives? We just had Rosh Hashanah. We just had Yom Kippur. But Father, at any moment they understand we have the tendency to relapse. So they continue the teaching. They continue to pluck out what needs to be plucked out, Father. So that when they do enter Hanukkah, there's nothing that keeps you from blessing them, Hashem. Come and visit us this evening, Hashem, in your grace and mercy. Come and visit us, Hashem. Teach us what we need to learn. Write it in the tablet of our hearts, as your word says. Put it in the depths of our soul and our spirit, Father, that no trial, no storm, Father, nothing can come and knock us out of our faith, out of what you taught us, Hashem. Help us to let go of our surroundings. Father, even Moshe did to the extent where he forgot about his wife and children, Hashem. Help us, Father. Help us to let go of our surroundings and adapt to you. Help us to hang on to you as the anchor, Father, of our lives, Hashem. At the center of our lives, Hashem. Father, help us to put you first. Father, help us to put you first.
Father, even as my girls are being taught, Father, your Jewish community rises up early in the morning and they run to the synagogue, Father. Father, to do the prayers to cover their family in this time and season. They know they're prone to weakness, Father. They know in this season how the enemy attacks. Father, and the synagogue has been full. Father, if we haven't been doing our part, cover us. Give us the grace, Father. Help us to walk hand in hand with you. Father, not thinking, Father, that you're going to cover us as you did yesterday. No, we have to rise up and start to pray and start to cover us. Even you told us, Father, to pray more for our children, Father. Father, and have we done it? Father, help us. Hashem, help us. We can be stubborn, stuck in our ways. You've brought us to a place of freedom. Give us the grace, Father, now to change. Father, help us to get comfortable with a new normal, Father. To be aware of the atmosphere. Father, to be aware, Hashem, of what's going on. To have a sensitive ear to your voice, even your word says, to hear what the Spirit of the Lord is saying. Father, give us the grace, Hashem, to not be distracted by the things of the world, Hashem. The things that don't have sense in it, Hashem. Help us, Hashem, to put our lives in order and organize ourselves. The Jewish community have a strong community because they have rabbis, they have teams of people, they have communities, Father. It's a circle of rabbis from Israel and all parts of the world. But here we are starting, Hashem. Father, we don't have the strong community that they have. Hashem, we need your presence. We need your grace, Father. We need your guidance. We need your protection, Hashem. We need your grace. Help us to rise up and cover our children in this month when they're really attacked, Father. With the pagan feasts and the curses, Hashem. Father, in your grace and mercy, cover our children. It's not just against declaration, but all the things the other children receive to do during this time with their pagan celebrations that may tempt our children to do something in ignorance, Hashem. We ask that you would help us to rise up and pray for our own children, for our own household, to cover Bathsheba as she's covered us, Hashem. Help us, Hashem. Forgive us for not doing our part. Forgive us, Hashem, that you have to actually repeat yourself. Just like you had to repeat, Father, the tablets when Moshe broke it, Father, in his attitude, Father, in his anger, in his weakness, Father, but you had grace and mercy and gave us a new set, Hashem. Help us to not be settled into those weaknesses and behavior and to wake up and realize, Father, the world around us, the atmosphere, the environment, everything that moves, Father, against us, Father, or what you have for us that we're not taking hold of, Hashem, in your grace and mercy, Father, in your grace and mercy, we need you, Hashem. Father, we depend on you, Hashem. Father, even just feeling, Father, in those moments of attack, of pressure, of weakness, of temptation, we realize just how weak we are without you. We realize just how much we depend on you, Hashem. Father, we ask that you would manifest your presence this evening. Father, take this Wednesday, Father, and speak to us. Teach us, Hashem. You said for us to learn. Help us to take notes. Help us to remember, Hashem. Help us, Father, to take hold of it on the inside, Hashem. Help us to exercise it, Hashem. Raha Kadosh, even Bathsheba was teaching, Hashem, that the Raha Kadosh takes it and helps us learn it and use it. Father, help us. Help us during this time and season, Father, to draw closer to the Raha Kadosh, to be more sensitive to your voice. And even if we're exhausted and tired, to obey. There's a time for everything under the sun. There's a time to sleep. There's a time to be awake. There's a time to laugh. There's a time to cry, Hashem. There's a time to be given in to rest. But there's a time when we have to fight. And having all that we can do to fight, Father, to continue to stand, Hashem. Help us to stand. Help us, Father, to set the foundations in our household, Father, that no matter how much the enemy wants to rise up, Hashem, he does not prevail against us. Father, you also commanded us, Father,
to have compassion on our of our enemies, Hashem. Father, and even as Bathsheba was witnessing, Father, and as all of us have experienced, it's not easy. We can make the decision to forgive. But Father, even Yeshua said it. He didn't entrust himself to the disciples because he knew the human heart. Father, give us the grace to have compassion on our enemies. Father, give us the grace to respond the way that you expect us to, Hashem. Give us the grace, Hashem, the words that even if we want to rationalize or even if we want to relapse, Father, into an old thought or to an old feeling that you set us free from against those enemies, give us the grace to respond the way the Spirit of God would respond, Hashem, in your grace and mercy, Hashem. Even like David said, that he would fast for his friends. And that when evil came upon them, that they would laugh and gnash their teeth at him. Father, it's not easy, Father, dealing with the human nature. It's not easy to forgive, Father. Father, it's not easy. Anybody, Father, can hold resentment and walk on the rest of their life with that resentment. Anybody, Hashem, can hang on to unforgiveness. Anybody can avoid their enemy. But it takes a person in the Spirit of God. It takes a person filled with your presence. It takes a person guided by you to overcome that human tendency, Hashem, and help the hand of those, Father, who try to hurt us, Hashem. In your grace and mercy, help us. It's one thing that you command us. It's another thing for us to respond and obey. Father, I ask you for the grace and mercy to have compassion on my enemies. Father, Bathsheba to have the grace and passion and the mercy that she has to have for even those people that you say you need alive. Yeshua, you were even faced with them. With their ignorance, their constant persecution. It's like fighting a wall. They just don't get it and they just don't want to get out of the way. Father, it's not easy. It's easier to hold resentment. It's easier to fight back, Father. We ask for your grace and mercy for whatever we're facing, whoever that enemy is, Father, that you would give us an understanding, Father, of what you expect from us and that you would grace us to do it. We can't stand here and pretend to have it all under control. We can't stand here and pretend to be strong enough to do it, Father. We acknowledge that we're prone to this weakness, Father, and some of us are more aggressive than others, Father. Some of us have a temper, Hashem, Father, like Moshe had, but it can keep us from our promised land. We ask for your grace and mercy, Hashem, to respond the way you would have us to respond in your grace and mercy, Hashem. In your grace and mercy. It's not easy when people hurt you for no reason. It's not easy when they happen to get you for no reason, Father. Even statistics say 2% of people are going to have something against you for no reason. It's not easy, Father, to overcome evil with good. It's not easy, Hashem. Father, we come recognizing this, Father, and giving it before you, Father, asking for your grace and mercy to forgive our enemies, asking for your grace and mercy to have compassion for our enemies, but also the wisdom, Father, how to handle that situation and not fall back, Father, in the grasp of our enemies' hands, Father, in your grace and mercy. Father, we present to you Bathsheba. We thank you for the blessing that she is. Father, we're seeing the struggle that she's going through live, Father. Many of us can't do nothing, but Father, we just present her to you. We ask that your presence, Father, would manifest in a powerful way. Even you said you would do miracles. Father, give her the grace. Respond to her the way she needs help it, Father. Help her with this persecution, Father. Father, help her with these people, any one of us, Father. Even as Caleb was saying this week and he was ready to fight an enemy, Father, it's not easy. Father, and she's come so far. She's worked so hard, Father, to keep and maintain herself. Father, we ask that you would cover her, Father. Cover her ears. Father, cover her heart, Father. Cover her, Father, even from incorrect people that want to come into her entorno and hurt her for no reason. Father, we ask that you would cover her.
that you would rise up those, Father, who you put around her, Father, and give them a discerning eye, that even your word says that the watchmen, Father, had a shift during the night, Father, where they had to stay up, Father. Lift up the watchmen, Father, that you have set for her, Father, that they can stay up, Father, through these night watches, through these dark times that she's going through, Father, and cover her in prayer and bless her, Father. Father, in your grace and mercy, Father. Yeshua, you who've been through the temptation, Yeshua, with the persecution of the Pharisees and religious people, you who know firsthand what it is to have the power to destroy your enemies, but for the sake of the greater cause, for the sake of your purpose, for the sake of obeying your voice, for the sake of us, you didn't fall, Father. You didn't open. You didn't do anything, Yeshua. You spoke what you had to say, but you kept going forward. We ask that you would grace her with the same grace, that you would give her the grace that she needs for these challenges that she's facing, that you would help her rise above these storms. Father, as she said, she's in the center of a hurricane, Father. Even I who's traveled during a storm, Father, and beneath it's cloudy and lightning. But once the plane reached past the storm, Father, the sun was setting. It was clear. There was nothing. You look down, Father, you can see the lightning and the storm. Father, I ask that you would elevate her in such a way, Father, that you can bring her to a place of peace, a place of shalom, a place of tranquility, Father, that even as you've been teaching us, Father, how to possess, she's taught us, Hashem, even just sitting as Yeshua sat at the right hand of the Father, that you would give her the grace to sit because it's a sign of taking possession. Father, that you would give her the grace of shalom, Father, in all the areas of her life, that no matter how much the storm wants to rock her boat, that you would give her the grace to elevate above that storm, Hashem, and give her what she needs, Father, in your grace and mercy. Father, we take this time and bless Bathsheba, Bat Israel. We bless her coming in and we bless her going out. We bless the fruit of her hand. We bless the fruit of her womb. We bless the fruit of her livestock. We bless everything her hands and feet touch. We bless her lying down and we bless her rising up. We bless her coming in and we bless her going out. Father, we ask that you would remember her during this time and season, as she's been a light of yours in the midst of our darkness, Father. That she would be a light and remember that, Father, and return that favor back to her. That you would help her come through the storm, Father. Father, as quickly as possible, Father, that you could bless her the way she's been a blessing to us in the middle of our hurricanes, Father, in your grace and mercy. That you would cover her children and her grandchildren, Father, and bless her, Father, as she prepares, Father, for everything she has for going to Columbia, Father. Father, and all the rest that's on her schedule, Father, we ask that your presence would manifest. She even says she'll exchange the desire for vengeance for your presence. Surprise her, Hashem. Surprise her, Father. Surprise her in the midst of her exhaustion. Surprise her, Father, in the midst, Father, of her battle. Surprise her. Surprise her in her events. Surprise her, Hashem. Father, and be that light, Hashem, that she needs. Father, be the strength. Father, be the rest, Father, that she needs. Father, in your grace and mercy. Father, we thank you for your presence. We thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness. We thank you, Hashem, for every hurricane that you allowed us to come through and bringing us to this point in time. We thank you, Father, for everything that we learned through our storms, Hashem. We thank you, Hashem, just even looking past at this past year. We thank you for every way that we grew, for every time we thought the enemy had us and you surprised us. Father, we thank you for even declaring that promise of doing a miracle, Father. We thank you. Father, even if it's a small miracle of being able to go to the bathroom, like the Siddur says, the miracle of being able to open your word and understand it, the miracle of understanding when your people are teaching us, Father, the miracle, Father, of our souls being restored unto us, Father. We may be so used to it, and our human nature be so used to it, Father, it's a miracle every morning.
you for your presence. We thank you for your goodness. Father, we thank you for your faithfulness towards us, Father. We thank you for pulling us through. We thank you in advance, Hashem. We thank you on credit, Father, for pulling Bathsheba through everything that she's going through, Father. We thank you in advance, Hashem, because we know this will turn around for her good. Father, we thank you in advance for everything that we're going to live. Father, everything that we're going to live and go through and make it on the other side and learn and grow, Father. We thank you, Father. We thank you for this time to praise and worship you, Father.
Dios poderoso. Grande eres, mi Dios. Bendito eres. Exaltado ese Dios que vive. Amén. Bendito sea mi Dios poderoso. Bendito sea mi Dios poderoso. Bendito eres, mi Dios. Bendito eres, mi Dios. Amamos y emocionamos.
Vamos a estar hoy comenzando parte 2 del alma. Perdona que llegué tarde. Se me presentó una cosita en casita. Estamos muy tarde. Siempre llegó tardecito, pero hoy se me pasó de más. Vamos hoy a comenzar la parte 2 del alma y vamos a estar estudiando para conocerse a sí mismo. Amén. Teresa, no se me vaya a ir a la carrera. Espérame que necesito hablar con usted. Entonces, vamos a hablar de la anatomía del alma. ¿Usted sabía que el alma tiene una anatomía, tiene un cuerpo? ¿Usted sabe que ella aparece en la Torá completamente explicada y revelada? El cuerpo es el pergamino, pero el alma es la esencia de lo que Dios formó de ti. Ahí en el alma nosotros podemos entendernos. Cuando se le da el nombre a la persona en la Torá o en las raíces hebreas, a quien se le da un nombre es a tu alma. Exacto. Porque el alma es el que tiene que llegar al propósito. El cuerpo está corrompido. El cuerpo no. El cuerpo, tú sabes que tú muriéndote ya fue. Por eso es que no debes de ir a llevarle flores a un muerto. Ahí ya no hay nada. Qué feo que suena, ¿cierto? Pero es así. Cuando la persona muere y usted va y la enterró, ya fue. El cuerpo se desintegra. El cuerpo cuando lo crearon no se iba a desintegrar. Pero al hombre pecar, el cuerpo se desintegra. Entonces, como el hombre conoció muerte a través del pecado, el cuerpo se desintegra. Y el espíritu regresa a quien lo envió. El alma es la que está ahí en juego. ¿Qué va a pasar con el alma? Cuando usted va donde un hechicero y usted invoca un espíritu inmundo de adivinación, en las regiones celestes se mira es el tipo de género de alma que usted tiene. Y ese espíritu es el que te envían a ti. Si a ti te van a mandar una cosa de hechicería, por eso es que muchas veces el brujo te pregunta, tráigame algo de la persona. Porque ese algo de la persona, según el libro de Judas, identifica quién eres tú. Tu ropa identifica quién eres tú. Por eso agarran una camisa, por eso agarran un pantalón, por eso, porque en la ropa, dice el libro de Judas, en la ropa se adhiere quién soy yo. Por eso es que no es bueno comprar en jersey. No se compra, yo no digo que no compres en jersey por orgullo, sino que te traes con la ropa lo que esa persona hacía. Claro, porque en la ropa se adhiere. Tenemos que hacerle un estudio al libro de Judas. Es chiquitito así, chiquitito. Pero es súper interesante porque ahí tú vas a conocer muchas partes del alma. Con esto nos vamos a quedar mucho tiempo hasta que la estudiamos toda. Entonces, el alma tiene la imagen de Dios. El alma no la crearon corrompida. Cuando crearon tu alma, Dios creó un alma viviente para que el hombre pudiera y uno manifestar gloria. El alma fue creada para que adorara. El alma fue creada para que se adhiriera al espíritu y el alma adorar. Al alma no la crearon ni para fornicar. Cuando a ti te crearon, no te crearon homosexual ni lesbiana. No te crearon para que robaras, ni para que fueras un violador, ni para que mantuvieras en la cárcel. No te crearon para que en ti hubiera ansiedad. No te crearon para que en ti hubiera alcoholismo, ni droga. El alma la crearon para adorar a Dios. Entonces dice que crean al hombre, capítulo 2, y dice que el Eterno sopla en el libro, en el capítulo 2 de Génesis. El hombre sopla, el Dios sopla sobre el hombre. ¿En dónde sopló? En la nariz, ¿por qué? Sí, aliento de vida, ¿pero por qué? Por el discernimiento, muy bien. Ahora, por el discernimiento, Raquelita, ok. Esa estuvo muy buena, por el discernimiento. Pero, bueno, entonces, si fue por el discernimiento,
¿cierto? Fue por el discernimiento que lo crearon, ¿cierto? Bueno, entonces lo crearon por el la nariz discernimiento. ¿Discernimiento de qué? Vamos. No, mami, mami, mira. Vamos, váyase a la Torah capítulo 2. Génesis capítulo 2. Es muy fácil, es muy fácil. Solo que la mente que le tiene que pensar un poquito. Papi, tráeme una Torah. No tiene una Torah ahí. ¿O la busco? No, yo también la tengo en el teléfono. Pásamela. Ah, qué linda. Ya vamos a tener la de nosotras completa. Le falta poquitito, la están transliterando y le falta un chin apenas para tenerla completica. Desde el original de Génesis hasta el Apocalipsis ya va a salir de parte de nuestra casa profética. Ni me mires así con esa cara que te estoy haciendo. Estamos creando una Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, pero desde y ahí te voy a colocar los colores, los símbolos, todo es el peso, todas esas cosas para que tú entiendas de materia bíblica. Sí, va a ser muy, pero te va a tener que mocharte, ¿no crees que te la voy a dejar? Eso no va a ser un regalito ahí. Ve ahorrando. Entonces, capítulo 2 de Génesis. Si tú le pusieras más cuidado a las clases, estas cosas uno no las tenía que repetir. Capítulo 2 de Bereshit. Bereshit es Génesis. Y así fueron terminados los cielos y la tierra con todo el ejército de ellos. Y así fueron terminados los cielos y la tierra con todo el ejército de ellos. Los ángeles en el cielo, los caídos en la tierra. Y así fueron terminados los cielos y la tierra con todo el ejército de ellos. Entonces, ¿quién desordenó la tierra? Los ángeles caídos. Ya estaban aquí. Quienes desordenaron la tierra fueron ellos. Pero el Eterno nunca olvidó su creación. El espíritu de Elohim revoloteaba sobre la faz de la tierra. Qué increíble, ¿no? Entonces, y terminó Elohim en el sexto día con sus trabajos, los cuales él había hecho así. Él había hecho, así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo separó como Kadosh. ¿Como qué? Porque en ese día cesó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Ahí ya había creado al hombre, Salvita. No, dígame solamente, ¿estaba creado, sí o no? Sí, ya estaba. Bueno, entonces, si no tenía espíritu, Erlinda, ¿todo bien por la casa? Y está tan cerquita. Tú sabes que Erlinda viene cuando la trae la prueba corriendo. Entonces, dice la palabra del Eterno: he aquí están las generaciones de los cielos y del hombre y de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Yahvé Elohim hizo tierra y cielos. Todavía no había árbol silvestre en la tierra. Y ninguna planta silvestre aún había brotado. Porque Yahvé Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. Váyase a Bereshit capítulo 1, versículo 27. Y creó Elohim al hombre con su aspecto
ahí vos te quedás, se contradice. Porque capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, dice que el Eterno lo creó en el versículo 27. Y creó Elohim al hombre con su aspecto, y Elohim lo creó, varón y hembra, él los creó. No han creado a la mujer. Aquí te voy a poner Caspero, aquí te va a salir un evangélico, aquí te va a salir un... Aquí te va a salir una enseñanza evangélica, ahorita va a salir aquí. Las que nos visitan, porque la casita está llena, las que nos visitan, fue un gusto verte conocido. Capítulo 1. Escucha, no han creado a la mujer, pero él dice que varón y hembra, el Eterno los creó. Terrible, ¿cierto? Volvamos al punto del caso. Capítulo 1, versículo 27. Y creó Elohim al hombre con su aspecto. Elohim lo creó, varón y hembra, él los creó. Luisito, explícame eso. No han creado a la mujer. ¿Por qué dice que varón y hembra lo creó? Si me decís eso, nos vamos ya para la casa. Varón y hembra los creó. La mujer no ha nacido todavía. Pues la mujer, ahí dice que varón y hembra. Él los creó iguales al mismo tiempo. Diga, ¡oh! Pasó lo mismo. Lo único que hizo fue que el hombre, el Eterno, para que ella se convirtiera en la ayuda opuesta, él divide el cuerpo. Pero cuando el hombre, el Eterno crea al hombre, creó la mujer adentro. Por eso es que arrancan un pedazo de él y forman a la mujer. Entonces, aquella doctrina pentecostal trinitaria, hueso colorado, el hombre fue creado primero que la mujer, esa no existe. A los dos, cuando estaban formando al hombre, pam, 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 le crearon la pierna, ta, 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 y le crearon la otra pierna, ta, 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 ta. Cuando estaban creando, es que esto es un misterio. La Trinidad es un misterio. Esto es un misterio también. Amén. O sea, cuando el Eterno los creó, y aquí es donde a uno lo dejan. ¿Pero qué pasó aquí? Parece que la Biblia se traduce, se contradice, ¿qué es lo que está pasando aquí? No. Cuando estaban creando al hombre, crearon también a la mujer. ¿Dónde estaba la mujer? Ahí mismo. Lo único que hacen es que cuando a cada uno le van a dar su asignación en la tierra, lo dividen. Ahora, hacen que el hombre la extrañe. O sea, la mujer estaba dormida primero. Escucha esto como te la voy a poner de linda. La mujer estaba dormida. ¿Por qué no nos dejaron así? La mujer estaba dormida, ¿cierto? Y el hombre... trabajando. Miró que el perro tenía su pelo. La gusana con el gusano. ¿La gusana? Gusana, ¿verdad? Gusana o gusano. O la esposa del gusano. Bueno... la paloma con el palomo. El elefante con la elefante. Y dijo, ninguna de esas se parece a mí. ¿Vas conmigo o no? Sí, sí. Eso, todo eso te refiere al alma. Ninguna de estas se parece a mí. Quisiera tener mi pareja como ellos tienen su pareja. Y dice el Eterno, duérmete, nene. Yo ya te la creé. Ella está en ti. Por eso es que el hombre que no es el de nosotros nos maltrata. Porque yo tengo que volver al cuerpo
donde, de donde a mí me sacaron. Y entonces, ¿sabes qué dicen en el cielo que se hace? Tú estás creado junto con Él. Entonces, cuando se van a lanzar a la tierra, cuando ya van a mandar a tu alma para entrar al vientre, separan las dos almas. ¡Ay, qué lindo! No, no, eso no es lindo. ¿Dónde está? Y eso es lo que el judío llama el alma gemela. Eso es lo que el judío le llama el alma gemela. Entonces, como no es tuyo, ese hombre, el hombre que con el que te casaste no es el tuyo, él empieza a rechazarte. Y es una forma de Dios decirte, este no es el tuyo. Pero uno comienza a orar, denle al niño lo que siempre le damos y vas a ver cómo está tranquilito y deja escuchar a la mamá. Lleven al niño, Denise, por favor, y le dan y me lo traen bien tranquilito y va a ver cómo él escucha y la mamá también. Ya saben que le tienen que dar. Entonces, el alma se desprende. Y ahí es donde el hombre busca esa alma. El hombre busca, ¿por qué es el hombre el que la busca? Fíjate que el hombre la busca porque fue de él que se la arrancaron. Entonces, él está queriendo llenar un vacío. El alma de él tiene un vacío porque le hace falta esa otra persona. Y cuando se encuentra con la otra persona, puede tener un buen sexo, pero él dice, no me llena porque no es ella. Y puede saciarse, pero dice, no la quiero porque no es lo que hace clic dentro de él. Y ahí es donde nos va como perro. ¡Pa, pa, pa! Porque no es el mío. Yo, mi sobrina hoy dijo, colocó un meme. Y dijo, cuando encuentre a mi alma gemela, le voy a dar una paliza, a ver por qué se tardó tanto. Entonces, ese hombre no es el tuyo. Es cierto que cuando usted fornica, usted daña, usted hiere a su alma, usted la mata. Cuando usted se encuentra con la persona que Dios tenía designada para usted, y usted fornica con esa persona, usted se acuesta con esa persona, antes de haberse casado, usted mata a su alma gemela. Te va a amar, pero la heriste porque te acostaste con ella, fornicaste. Y la fornicación es un desgarre de almas. Por eso un hombre que comete adulterio, después rechaza a la mujer con la que adulteró. Y la mujer va a tener cientos y cientos de enfermedades en el vientre porque hubo una rotura en el alma. Por eso es que cuando usted termina con una persona con la que tenía o había tenido una relación, uno siente que algo le duele por dentro. Y tú sientes que ese algo se te duele por dentro es porque hay una ruptura en el alma. Cuando tú tienes sexo con una persona, hay ligadura de alma. Cuando esa persona te deja, cuando tú estás casado, hay un pacto, hay un cordón, dice. Y lo que hace la fornicación o el adulterio es que lo rompe y duele. La agarró, los creó juntos. Eso dice la Torah. ¿Y qué les dijo a los dos? Sean fructíferos. Estoy leyendo el capítulo 1 de Bereshit. El 28, sean fructíferos en gran manera, llenen la tierra y sométanla, tengan dominio sobre los peces y los mares y las criaturas que vuelan en los cielos y todo el ganado y toda la tierra y toda la criatura viviente que se arrastra en la tierra. Y dijo Elohim, he aquí por toda la tierra yo les doy como comida toda planta que lleve semilla. Diga, la planta que lleva semilla. Y esa planta que lleva semilla tiene una propiedad. Y esa planta que tiene las propiedades
El Eterno las creó para que fueran lo que alimentara al hombre. Aquí es donde nosotros estudiamos las frutas, las propiedades para aplicarlas al cuerpo como símbolo. El Eterno nunca planeó que usted y yo tomáramos medicinas o químicos. La misma tierra iba a producir lo que el hombre necesitaba. ¿Sí la agarras? Entonces, el hombre, dice en la Sucá, un creyente, un judío que es creyente en Yeshua, estaba diciendo que Lucas, el médico Lucas, que él dice, la gente dice el apóstol Lucas, él no era apóstol. Entonces, el médico Lucas arreglaba todo con medicina natural. Lo que nosotros hacemos. Cuando usted me vea que hay una persona, ay, tengo tal cosa y tal cosa, toma tal cosa, toma agüita de tal cosa, agarra una fruta terrena. Eso es esto. Estudiamos la propiedad. El Eterno nunca planeó que usted se hiciera una transfusión de sangre. El Eterno nunca planeó que usted se metiera medicina en el cuerpo. El Eterno hizo que todo lo que Él creara en la tierra fuera para servicio tuyo. La medicina, ¿dónde está? En lo mismo que produce la tierra. Cuando tú te tomas un té de manzanilla pura, ¿verdad? Y tú necesitas, porque no puedes dormir. Entonces tú te tomas un tecito de manzanilla. Eso lo creó el Eterno, eso es un cabanot. Eso lo creó el Eterno para que tú no tuvieras que tomar una pastilla para dormir, un calmante. Porque el calmante tiene un químico, ¿right? Entonces el Eterno creó esa ramita para que tú te lo tomas, o también sirve el laurel, ¿verdad? Para que tú tomaras. Para que tú lo tomaras y no tuvieras que tomar medicina. Entonces, ¿y para quién se lo dio? Para el hombre, a la mujer. Ahora, ¿qué sucede? El hombre, cuando crearon todo, entonces ahí lo dejan allí. Ahí está creado el hombre y la mujer en el mismo cuerpo. Entonces dice el Eterno, dice, se estaba quejando a Adán, ay, que no tengo a nadie, que nadie me habla, que me siento solo, quiero hablar con el perro, y el perro me dice guau guau, quiero hablar con la paloma, y yo le hablo a la paloma, y ella me dice currucutú mi nena, ay currucutú paloma, bueno, entonces no sale, ¿qué pasa? Entonces el Eterno le dijo, te voy a dar una compañera, que yo te la di desde el principio, acostate. Y como ya la había creado en ella, en él, divide los dos cuerpos. Arranca de él. Aquí te vamos a meter, ¿estás lista? Sí, mamá. Que la costilla no era costilla. Sí, señor. Usted anda buscando, pero yo le voy a decir costilla. Porque no quiero que usted se sienta atacada en su fe. El Eterno desprende. ¿Y por qué le dice costilla? Es un símbolo gemátrico. Mi sustento. Si usted no tiene costilla, ¿qué, cómo es? Exacto. Por eso es que le dicen la ayuda opuesta. Eso que el hombre no puede, ese es usted para él. ¿Quién busca ayuda opuesta? ¿Quién busca ayuda opuesta? Nadie busca una ayuda opuesta. Todo el mundo piensa que la persona con la que se va a llevar bien es la que piensa igual a uno, el que habla igual a uno, el que le gustan las cosas. No, él es lo que yo no soy. Yo soy acelerada, él es calmado. Yo actúo con rapidez, él me dice, vamos a orar. Yo soy arrebatada para tomar una decisión y él dice, tranquila, respira negra, respira. Luisito tiene la santica que necesita. Denise tiene la santica que necesita. Denise
tiene lo que Yesenia le falta y Yesenia le, tiene lo que a Denis le falta. Mario tiene Santica. Imagínense quién iba a despertar ese tigre en la mañana. ¿Verdad que sí? Tenían que traer, fíjese, y dijo el Eterno, voy a traerle su alma gemela desde Argentina. Desde Argentina le traigo y él va a tener la paciencia para levantarle en la mañana. Cuando ella se levante enojada, él va a tener la paciencia para calmar esa ira, ese enojo. ¿Verdad? Es lo que Mario necesita y Mario es lo que ella necesita. Se desarraigaron las dos almas y esas dos almas se competen. Entonces esa gente que nunca se casó, hay dos cosas. O ellos decidieron vivir así, solos, o simplemente dejaron que el alma se enlazó con otras personas y esas dos almas nunca se encontraron. Ninguno de los dos son felices, ¿sabes? Ella puede tener otro esposo. Ella no va a ser feliz. ¿Y qué pasa si ese alma se perdió? Hay muchas versiones. Pero hay gente que dice que solamente hay una y no hay otra. O sea, no pueden decir, ah, este era el que le tocaba a esta, déjame yo le doy otro. No. Entonces él le dice, duérmete y desarraiga las dos almas. Diga, como al principio. Como hicieron en el cielo, así hacen acá. Entonces estaba el hombre y la mujer. Entonces dije, ¡ah! Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. El hombre encontró que su alma, por eso es que cuando la mujer come del fruto prohibido, que puede ser banana, manzana, a saber qué era, cuando come del fruto prohibido, dice, y él estaba con ella. No dice que él estaba en la oficina. Las dos almas estaban ahí. Y a un lado estaba Adán. ¿Qué vole? Y ella, ay, ¿qué? Si Adán hubiera sido otro, la jala del pelo y la lleva arrastrada a la cueva. Adán está, no, es que la Torá lo enseña, que ahí estaban juntos. Entonces, ¿qué sucede? Esa alma, por ejemplo, cuando tú llegas a encontrar a esa persona, tú ves a la persona y tú dices, esta es la mía. Y algunos rabinos apasionados dicen que pueden pasar muchas cosas y esa alma te la vas a volver a encontrar. Porque a veces se encuentran después de muchos años y ya han hecho sus vidas y ya hay mucho conflicto para que esas dos almas se junten. Entonces dicen los rabinos que no importa cuando se encontraron, cuando ya se encontraron la primera vez, puede dar vuelta para donde quiera esa alma y esa alma regresa otra vez. Porque una vez que te vio, no se puede despegar de ti. Qué impresionante, ¿no? Isaac y Rebeca, exacto, exactito. Él la vio y dijo, esta es la mía y vamos para la tienda. Muy bien, entonces, porque es que ese es otro punto. El Eterno une ese alma. ¿Sabías tú que para uno encontrar, cuando tú encuentras a esa persona, tú no la tienes que amar? La gente anda buscando estar enamorada. Y por eso es que nos va como perro. Porque uno dice, no hay, ¿cómo es que le dicen? No hay química. Y la química es sopa muñeca. No hay química. Ay, no, no. El rabino dice que tú ves a la persona y tú tienes que conocerla. Y es conociéndola que empiezas a amarla.
No, eso que usted dice, amor a primera vista, esos son puros demonios. Ay, desde que lo vi, quedé flechada. Demonio a la vista, mami. ¿Por qué? ¿Por qué amas a esa persona? Es que no la amas. Y yo no sé si te pasaba que cuando estabas en el mundo oscuro, te tomabas tus traguitos y empezabas a decir, te amo, papi, lo acabas de conocer. ¿Nunca te pasó eso? Ay, papi, qué lindo, te amo. Y mentira, si lo acabo de conocer, no está pagando el trago apenas. Esa es la palabra del Eterno, que el Eterno viene y sopla, y Él fue un espíritu viviente, pidió su esposa y se la dio. Entonces había el alma Ish y el alma Ishi, alma mujer, alma hombre, pero esas dos palabras son compuestas. Si yo digo Ish, fuego infernal en la mujer, Ishi, el fuego infernal en el hombre, Ishi, fuego infernal, separados. Pero si yo digo los dos, Ishi, hombre de madera, hombre de polvo, estoy diciendo poder de Elohim. Ishi. O sea, los dos, como que dijeras esposo. O sea, los dos por separados, fuego infernal. Si voy a decir esposos, poder del cielo o poder del oído. ¿Por qué? Porque fue así como el Eterno los creó. Y se dice que cuando usted consiga su alma gemela, no se pueden separar ni un solo instante. Donde él esté, usted va a estar. Porque las dos se necesitan y se anhelan. Ay, qué lindo. Olvídate del viejo estúpido ese que te pega. Muy bien. Entonces, el alma tiene una anatomía. El alma está hecha a la imagen de Dios. Y hemos estudiado hoy lo que fue en el jardín del Edén. Ahora, Dios y el alma. ¿Cómo se relacionaba Dios con el alma? ¿Cómo se relacionaba? Ellos se veían cara a cara. Y hemos estudiado que el hombre tenía una altura, ¿verdad? Y el hombre simplemente, el cielo le quedaba acá. El cielo está en una composición de fuego y agua. Remijim, fuego y agua. La palabra fuego combina. O sea, que el hombre estaba purificado y tenía presencia de Dios. Porque tenía contacto con el cielo. Imagínate qué cosa más linda. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a hablar con el Eterno. Y apenas caminaba un ratito. Y la presencia de Dios descendía del cielo. Dice que el hombre no tuvo que nadar para ir a buscar los peces, porque él era más alto que los mares. Y simplemente agarraba los pececitos y le decía, este se llama así, 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 y lo soltaba. ¿Y cómo le ponía el nombre a los animales? Le ponía el nombre a los animales, a las frutas y a todas las especies de la tierra según su propiedad. Por eso, a la hora, y dice la palabra, y así como el hombre lo colocó, hasta ahora es. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios le había dado al hombre sobre la tierra. Es tremendo. Entonces, el hombre agarraba así la serpiente, esta serpiente se va a llamar así y así. ¿Por qué? Porque esta serpiente tiene así y el veneno es así. Y este pescado se va a llamar boca chico. ¿Por qué? Porque este pescadito le va a gustar mucho a la bacheva. ¡Ta! Y entonces así el Eterno fue creando todas sus cosas. Y como le había dado autoridad,
El hombre le puso un nombre y como el hombre le puso el nombre, así es hasta hoy. Al burro le pusieron Hamor o con H, Hamor, por su terquedad. O sea, el nombre en hebreo del burro es Hamor. Y Hamor en hebreo es terco. Al burro le dicen burro no porque sea bruto. Al burro le dicen burro por terco. Esa es su propiedad. ¿Vamos bien o no? Muy bien. Entonces, en esta parte de Dios y el alma, vamos a hablar sobre Dios y sus nombres, Dios y el alma humana y el espacio vacío. Cuando ya el hombre peca, se abre el alma. Y el alma quedó partida. Y hemos estudiado esto, que una de las razones por las que el hombre perdió la autoridad no fue por haber pecado. ¿Se acuerda que yo le enseñó eso? Se escondió. Si el hombre hubiera pecado y el hombre le dice, el Eterno le dice, Adán, ¿dónde estás? Padre, pequé. Y sale desnudo, sin las hojas de higuera. Sino que hubiera salido así desnudo. Pequé, padre, pequé. No, el hombre se escondió, se tapó con hojas de higuera y luego le echó la culpa a la mujer. En pocas palabras, la mujer que tú me diste, en pocas palabras, hasta tú, Dios, tienes la culpa. Y ahí fue donde el hombre perdió todo eso. El alma se abre. Y una vez que el alma se abre, diga, puerta. Puerta. Y una vez que el alma se abrió, entró la maldad del hombre al corazón y los hijos. El primer pecado que existió, ¿sabe cuál fue? La envidia. El ego, que fue el mismo que ocurrió en el trono. El alma es egoísta sin Dios. El alma es egoísta. Hoy yo estaba hablando con un pastor de Houston y él me estaba contando ciertas cosas, ¿no? Y yo le decía a ese pastor, si una persona tiene todo, ¿por qué envidia? ¿Cierto? Tienen familia, tienen dinero, tienen posesiones. ¿Por qué envidias? Hay un vacío en el alma. Tú puedes tener 1,000 carros. Tú puedes tener 1,000 casas y puedes tener 1,000 ganados y todo lo que tú quieras, y caballos y fincas y todo lo que tú quieras. Pero mientras el Eterno no reine en ese hueco, mientras el Eterno no reine en ese espacio que quedó cuando él pecó, jamás hay plenitud. Ahora, usted puede tener para comerse la hamburguesita de McDonald's, la número 2, que son 2 hamburguesitas así. Ajá, los cheeseburgers, esa es la número 2, la número 3. Yo tengo mucho tiempo que no voy para allá. Vos sí, porque vos me dijiste la cheeseburger. Así mantenés a ese pobre muchacho, qué pecado. A ver, dígame. Entonces, uno se sienta y se come ese pedacito de hamburguesa. Y uno no necesita más. ¿No se han dado cuenta? ¡Feliz! Tomándole un selfie a la hamburguesita que es así. ¡Feliz! ¿Por qué? Porque hay plenitud. Uno está tranquilito. Uno disfruta cualquier cosa. Cualquier tontería. ¿Por qué? Porque hay plenitud. Y ahí es donde somos ricos. El creyente no es rico, el creyente es bendecido. El creyente se está comiendo un pancito con mantequilla. ¡Qué rico! Lástima que engorde tanto. Pero te comes tu pancito y tu cafecito y ya estuvo.
Mira, yo me siento en la casa. Damaris me hace las tortillas y le echo el pollito con la cebollita y le echo un montón de vegetales y me siento con un juguito de piña y me siento allí, me lo como, se me sale por un lado, ¿cierto? Te lo comes, te lo saboreas. Ay, qué rico, gracias Padre, por Damaris, por la tortilla, por el pollo, por la cebolla. ¿Por qué? Lo tengo todo. Qué rico saber. Usted nunca fue bandido, pero cuando uno es bandido, uno anda corriendo, uno está comiendo. Usted nunca, vea, cuando uno está bandido y agarra esa plata, uno, es que uno viene timbrado. Uno viene... Y yo a veces decía, pero esto no me la robé, pero ya como la costumbre. Yo a veces no me había robado la platica, me la había prostituido, pero ahí, eso era trabajo. Pero como tú estás acostumbrado, como cuando usted viene de hacer lo malo y estaba dándole chupundum, ¿sí o no? Te estaba echando un palito y tú vienes. Yo venía. ¿Y de dónde vienes? Por ahí. Tú nos dices, yo estaba allí pecando, ¿verdad que no? Mira cómo te reí. O sea, entonces, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? No, por allí. Y si el hombre es casado, dice, ¿y de dónde venís? No, estaba por ahí saludando a una prima. El hombre no te dice, no, era que yo estaba fornicando o adulterando, ¿verdad que no? Es normal la humanidad del hombre, que el hombre siempre se está escondiendo las cosas. ¿Por qué? Porque hay ese vacío. Es hermoso cuando vas a tus vacaciones y tú no te tienes que esconder. Es hermoso que usted se compre un carrito y usted no se tenga que esconder. Eso es delicioso. ¿Y de dónde sacaste esa? Ah, yo trabajo, ¿verdad? Pero si un hijo de Raquelita llega con una moto a la casa, Raquelita le va a decir, ¿quién te dio esa moto? Cuando el tiempo de Pablo Escobar y tenía las muchachitas, a uno, el mafioso con el que uno andaba, le daba una moto. Una motito, ¿cómo se llama? Una pasola. Una pasola. Ese era el boom. La que tuviera pasola, ya uno sabía que le estaban dando material. Entonces, la mía era roja. ¿A saber dónde quedó esa moto? ¿Qué fue acá? Y entonces, nadie, ¿cómo no le preguntan de dónde usted sacó esa moto? ¿Cierto? Esa moto la pasaba a todo el mundo y a veces yo la dejaba por allá tirada porque me emborraché, porque no podía ni manejar. Y entonces tú la dejabas por cualquier parte todo. Y después hacían cosas en la moto. ¿Qué? ¿De quién es la moto? Ay, yo no sé de quién es la moto. Todo el mundo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú tienes la bendición, el alma la marcó con maldad. Tú no puedes disfrutar. Por eso es que dice la palabra, es mejor pan seco que manjar en casa de contienda. Hay gente que lo va a tener todo. Yo conozco gente, ¿me entiendes? Conocí a gente en el ministerio, lo tiene todo. Una casa, una iglesia grande, una iglesia bonita. Seco. No había nada, no había plenitud, no había alegría. Todo hay que esconderlo. No digamos que nos compramos esto, no digamos que nos compramos lo otro, porque la gente va a pensar, no, usted puede pensar lo que quiera, pero si yo me lo compré decentemente, ¿por qué yo lo voy a esconder? Desde que usted lo está escondiendo, está torcida la cosa. Porque si uno de los muchachos me pregunta, madre, ¿y ese carro que te compraste, de dónde salió? Ah, no fue de la iglesia, porque entonces hubiéramos tenido que vender hasta la silla. Madre, ¿de dónde te compraste ese carro?
Entonces yo dije, ah, papi, me lo compré de tal manera, de tal cosa y de tal cosa. Madre, ¿y para dónde vas? No, que yo voy a tomarme unas vacaciones. Madre, ¿y de dónde tú sacaste esa plata para tomarte las vacaciones? Ah, yo me lo trabajé así, y en el negocio me está yendo bien, o lo que sea. Tú tienes una respuesta, tú no tienes que esconder. Porque tú tienes lista la respuesta que tú vas a dar, porque el alma no está partida. Cuando Caín mata a Abel, ese fue el primer pecado que se manifestó, el ego. ¿Por qué? Porque mira que fue el ego quien hizo que Eva comiera del árbol que no debía de comer. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol, van a ser como él. ¡Oh, sí, vamos a ser como él! ¿Qué es eso? El ego. Entonces viene Adán, viene Caín, y Caín, fíjate, los dos eran bendecidos. Los dos eran bendecidos. ¿Pero qué envidiaba Caín? Esa manera gozosa de Adán servirle al Eterno. ¿Tú puedes creer eso? Yahvé. Servirle al Eterno. Abel iba en su momento y le entregaba al Eterno inmediatamente su sacrificio. Aquel otro pasaba tiempo. Voy a ver si se lo doy. Y como en ese tiempo no decían, ahí viene el devorador, entonces él no tenía miedo. Pero Abel no necesitaba que le dijeran, ahí viene el devorador, para dar, sino que la agarraba. Y al Eterno le agradaba, porque él iba con el corazón. Tome. ¿Cierto? Y entonces el otro dice que cuando él pensaba, pues por ahí, ay, voy a llevarle un tené. Y me imagino que venían ahí todo. O con una moto todo esto. Así como el billete ese que usted da, que aún la máquina uno se la regresa porque no le. No. La máquina dice, no sé qué número ya está. Entonces, Abel le encantó. Entonces el otro dijo. En vez de enojar, si se iba a enojar con alguien, se enojara con Dios, porque era Dios el que le agradaba, ¿cierto? No. Este produce en Dios algo que yo no puedo producir. Qué tremendo, ¿verdad? Eso me lo enseñó hoy el Rabino Abraham. Este produce algo que yo no puedo producir. Este le causa a Dios un gozo que yo no puedo producir. Me paro en el altar, no pasa nada. De repente pasa un murciélago, mientras estás predicando. Pero el otro se para, no tiene mucho, tiene una pequeña congregación, ¿me entiendes? No tiene mucho dinero, tiene que trabajar, ¿me entiendes? Y se para y la gloria de Dios desciende. Y eso aborrece de ti. Se levanta temprano a trabajar. Pero qué gozo cuando está comiendo con su familia. Aunque la otra persona no tenga que trabajar, tenga dinero, tenga familia y tenga con comer, pero tu gozo le produce envidia. ¿Qué cosa un alma vacía? El alma vacía es un problema. Cuando José le cuenta a sus hermanos el sueño, todavía no ha pasado nada, fíjate. O sea, ¿de qué sintieron celos sus hermanos? De que José soñó. O sea, no ha pasado nada. José no tiene nada. ¿Y qué le pasó? Soñó. Y lo que soñó, a mí me da envidia. Muy tremendo. ¿Por qué el alma tiene vacío? ¿Por qué, Raquelita? Ya vamos a terminar. Porque hay gente que va a iglesias que es envidiosa. O porque no se han encontrado con el Eterno, ¿verdad? No hay una conversión genuina. Cuando el Eterno llega, y se plasma en ese vacío, y el dolor del hombre que te dejó
es sellado. El dolor de la mamá que abandonó es sellado. El dolor de la mamá que murió y te dejó pequeña es sellado. El dolor de lo que dejó el violador es sellado. Todo ese vacío, todo lo que nos sucede malo a nosotros, el alma, en el alma le produce un vacío. Y cuando en el alma se produce un vacío, dile, el miércoles yo estoy aquí. El próximo miércoles. No sé, no creo más. Depende de la hora que llegue. ¿Cuándo? Pero yo vengo un miércoles. Porque te voy a poner a hacer un cabanón mientras yo estoy allá. A las 6 de la mañana. Que a esa hora tratamos el alma. Porque se ha acabado la tercera vigilia. La primera vigilia es de 6 a 9. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia. Ah. Hay que esperar la aurora de la mañana, que fue a la misma hora que Jacob peleó con el ángel. Y ahí tienes una bendición tremenda para tu alma. Entonces, ¿dónde era que íbamos, sonámbula? Que se me olvidó. No, señora, yo no. Porque el vacío que queda sellado cuando... Exacto. Se entra el Eterno y donde había vacío ya no hay vacío. Mientras yo no tenga un encuentro genuino, seré envidiosa toda mi vida. Toda mi vida. No importa cuántas cosas materiales tenga. El problema del hombre es uno, su ego. ¿Y dónde está? En el alma. En el alma. Ay, todo el mundo se casa. Yo no me caso, dice una soltera, ¿cierto? Yo no me caso. Y ustedes ven que la más fea. Esa persona con cara de estornudo. ¡Pah! Se consigue novio. Y tú bien linda. No te cae ni un aguacero. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cierto? Fíjate que eso tan sencillo, ya tienes envidia. ¿A qué vos tenés una nevera bien bonita? Y aquella se compró una sencilla, pero es nueva. La nevera mía. Que por cierto, hay que cambiármela. La nevera mía, esa nevera mía está bonita, pero no es nueva. La persona que tiene un vacío en el corazón no tiene Dios como saciarla hasta que le entra. Vas a envidiar la que está embarazada, vas a envidiar la que se come un helado, vas a envidiar la que tiene una iglesia pequeña, vas a envidiar la que se cambió las sillas de la iglesia. Todo te produce envidia, aunque tú no lo necesites. Lo primero que tengo que sacar de mi espíritu el ego produce que yo, imagínate qué fuerte. El ego produce que un mal ego, un mal deseo, produce que yo active demonios. Imagínate que es tan fuerte que yo puedo activar a través de la envidia demonios. Una persona, escúchame eso, una persona que te envidia es capaz de matar. Y a eso le llamamos el ojo malo. Que, ¿cómo era que le decían en el mundo oscuro? Pues en el terráqueo. El mal de ojo. Se llama Ajimara. Ajimara, mal de ojo. Ajimara. Pero no es eso. Ajimara traduce mal de ojo. Pero lo que están diciendo, Ajimara es envidia en hebreo. Envidia. Sino que si yo lo traduzco del hebreo al español, literal, voy a decir mal de ojo, porque allí, ojo,
hará malo, ojo, malo. Pero esa no es la traducción. La traducción es ego o envidia. El ojo malo. ¿Por qué? Porque esa, cuando esa persona mira y codicia, el alma dijo, lo quiero para mí. Y automáticamente, se activan demonios. Yo la necesidad que tengo de arreglar los problemas en el alma. Dios te puede dar un hombre bueno, barrigón y pelón, pero es bueno. Y tú le estás envidiando al otro, porque el otro tiene cuadritos y el tuyo no tiene. Sí, como a las mujeres les gustan eso. A mí no me gustan los hombres así. A mí me gustan, es linda, desordenados, así como un cuerpo. Y uno dice, ¿por dónde agarro? Entonces, ¡ay no! Pero el tuyo es bueno. Es un hombre bueno que te ama, que te cuida. Sí, pero ¿por qué a aquella le dieron con cuadritos y el mío no tiene cuadritos? Pues meterle, darle de comer un ajedrez. ¿Sí? Nadie te va. Y eso es adulterio. Cuando llegó el otro con su marido, ¿cierto? Y el marido así bien piernón, pa. Y tú sabes que los hombres cuando hacen pesa, abren aquí los brazos. A saber por qué. Porque el cuerpo le da para que haga así. Pero los hombres, yo no sé, se creen así muy machitos porque hacen pesa. Y a veces el musculito. Ellos se creen papi. Yo a veces les quiero doblar esto aquí. Doble. Y sacan el pecho así. Los hombres son payasos. No, en el gimnasio. El barrigón y haciendo pesas de acá para arriba. Vaya, haga cardio, hombre. ¿Tú no lo has visto? Y ahí quedan como la Y, la Y de yuca. Aquí, seco. Y de aquí. Sacan el pecho así. Bueno, fíjate que a mí me gusta así esos barrigones, así que. A ver. ¿Por dónde agarro? No me gustan esos así tan. No, se creen, no tienen así un espíritu de mariconada. Nunca me ha gustado a mí un hombre así tan delicado. No, aquí la mujer soy yo. Soy así cuando están tan delicaditos. Ay, no. A mí me paniquea un tipo echándose crema. La mascarilla. ¿Qué? Los que salieron ahora, ¿cómo es que se llaman esos hombres? Metrosexual. ¡Qué miedo! Los cosméticos son míos. Usted compre los suyos, mijito. Entonces, usted dice, ay no, porque a ella le dieron ese. Y vean el mío que me dieron. La barriga tan grande. Le quiero dar un abrazo y nunca puedo agarrar otro. Porque la panza nos divide. Papi, vente abrazo, amor, vente abrazo. Aprieta el estómago, papi. No, los gorditos son lindos. ¿A ti te gustan esos así todos raros? Pero... Entonces, pon cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Escucha. Inmediatamente
el ego me lleva a codiciarle el marido a la otra, adulterio. Y una cosa me va a llevar a la otra. Yo conocí a una señora hace muchos años que ella tenía una amiga. Y la amiga, y que mejor es amiga. Tú sabes que yo nunca he querido ni saber. Y entonces el marido cuenteaba a la mejor amiga. ¿Cierto? Pero yo me di cuenta que ese hombre, todo lo que tenía, el otro hombre, él lo quería. Él quería a su mujer. Él quería su casa. Él quería a sus hijos, la familia que él tenía. Me di cuenta que no solamente era la mujer. Esas ganas de cuentearle a la mujer era porque eso se ve también en hombre. Era que él quería ese ambiente que él tenía para él. Ahora, tenía mujer. Él también tenía hijos, sí. Y él también tenía casa, sí. Y un negocio que le daba más plata que lo que el otro tenía. Los dos eran, bueno, pero uno tenía más dinero que el otro. ¿Qué quería ese hombre? Yo quiero ese ambiente que hay en esa casa. Yo quiero esa familia que hay ahí. Él vive demasiado en paz. Por eso es que es importante y es bueno que tú motives a tu esposa en Facebook, ¿verdad? Con el besito, pero usted tiene que tener cuidado qué cuenta allí. Porque la envidia tiene el sueño liviano. Y esa persona puede tener 1,000 pares de zapatos. Y yo le muestro lo que me acaban de regalar. Y se muere de la rabia. Yo puedo haber comprado los míos en Payless. Pero la felicidad que tengo de haberme comprado unos zapatos le molesta a una persona que tenga el alma abierta. No hay manera de contentarla. No hay manera. Tú sabes, Erlinda, que una persona se excite con mi dedo. Tú sabes. Mira. Bathsheba es muy sensual. Por eso es que los hombres le dicen cosas. Papi, mírame el dedo. Men, un hombre tiene que estar bien endemoniado para excitarse con los dedos. Tiene que estar pero endemoniado. ¡Cúbrase los pies! Que eso excita. ¿Usted se excita con los dedos míos? Haz cuenta, ¿tú ves el dedo de Iti? ¿De dónde es que somos? De tela, por eso. Diana Mendiola, la boca. Mi boca, eso tiene una señora de 50 años. Ya se te cuelga el labio, el mayor y el menor. El vestido de baño. No, mi libertad. Mi libertad. Que no me tengo que esconder para ponérmelo. No es ni el cuerpo, no es ni la boca, no es ni la nalga grande, no es los dedos torcidos. Porque estos son una delicia. En el internet. El segundo dedo se pasó a todos. Y si tú ves en la mitad de ese dedo, porque ese es el que embarra todo el pie. Si tú ves ese segundo dedo entre el gordo y el otro, tiene como un morro en la mitad. Una montaña. ¿Cómo te va a necesitar mi pie? Es la libertad.
La libertad que tienes para colocarte un short, la libertad que tienes para montar bicicleta, la libertad que tienes, estoy en tal parte. Eso. Eso, la libertad que tiene, no se esconde. Yo tengo que esconderme para ponerme un bikincito, si es que me lo puedo poner. Y ella no, y ella hasta lo pone en Facebook. ¿Pero qué se cree esta desgraciada? Entonces, no es cuerpo, el cuerpo no es la cosa. ¿Me entiendes? Aunque a los 50 años tú tengas un cuerpecito como el mío, sí, señor. Puede producirlo si usted tiene vacío. Usted tiene vacío en el alma, le puede producir. Pero no es eso, no es el cuerpo, no, es que tiene tanta libertad para mostrarlo y yo no puedo. Ese es el problema. Ella tiene seguro hasta para que el marido le ponga un gimnasio dentro de la misma casa. ¿Cuál es el problema? Me molesta su libertad. Porque el alma está abierta. Si Dios te da un esposo y tu alma está abierta, por más bueno que sea el tipo, no te va a hacer feliz. Tú puedes hacer tu carrera y ser una profesional, lo que tanto deseaste. Pero si tu alma la tienes agrietada, y lo único que te convierte en un estorbo. Si hay un problema que enfrentaba yo en las iglesias, es que el pastor colocaba un líder en las mujeres, ¿verdad? En el grupo de mujeres siempre colocan un líder. A ninguna le gustaba. La persona podía pasar desapercibida. Una vez le daban un privilegio en la congregación, empezaba en los sueños. Ya soñé yo. Yo soñé a esa mujer. ¿Cómo la soñaste? La vi levitando desnuda. La vi que yo llegaba a limpiar en la casa. La vi y empieza todo el mundo a tener sueños. Porque no. Ese sueño es carnal. Porque tienes envidia que la pusieron de líder. Nadie. Mira, si había un problema allí, eran las mujeres para apoyar a esa mujer. Empezaban a hacerle la vida imposible a esa persona. ¿Tú no te has dado cuenta que todas las religiones tienen un líder? Los católicos tienen un líder. Los musulmanes tienen un líder. ¿Por qué nosotros no podemos tener un líder? Porque nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere ser cacique. Y si todo el mundo es cacique, ¿quién hace? Nadie. ¿Tú no te has dado cuenta? No seguimos a nadie. Por eso es que hay desorden. Porque en todas partes tiene que haber un líder. Y en todas partes uno... ¡Hay alguien que se le tiene que sujetar! Y nadie quiere. Diga el ego. Póngase de pie. Anita, ven. Gracias, amigo. ¿Hay alguien que trajo alguna necesidad? ¿O todo el mundo vino radiante y feliz? Bien. Cabanot para estos días. Hoy es que miércoles 16, 17, jueves, viernes, sábado, domingo. No, entonces comiéncelo el domingo. Domingo para amanecer lunes. No, el domingo a las 6 de la mañana usted se levanta. El domingo para amanecer lunes. No, el domingo en la madrugada, sí. Sábado para amanecer domingo, muy bien. Entonces el domingo usted se levanta. Va a recitar el Salmo 24. Acompañado con el Shema Israel y acompañado con la oración sacerdotal. Salmo 24, acompañado con el Shema Israel y acompañado con la oración sacerdotal.
haciendo en las dos manos, con la mano derecha, mano shin, la shin, y el y con la mano izquierda el nombre del Eterno. ¿Sabes de qué te estoy hablando o no? La letra Shin, que es fuego. La letra Shin, que es fuego, ¿cierto? Y quien representa el nombre del Eterno. También, si se te es difícil hacerla así, coloca este sobre este. Este sobre este. Es exacto. Y es el mismo símbolo. Coloca así. Pero con izquierda. Si no eres capaz de ninguna de los dos, déjalos medio abiertitos, así como yo lo hago. Otra vez. ¿Cuáles salmos? Y luego, y la elevación sacerdotal. Miramos hacia dónde. Mírame, ¿qué quieres decir ahí? Ese cabanú quiere decir ahí: Padre, mírame con ojos de piedad. Coloca un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que estamos haciendo. Y miren tus ojos por mis caminos. Ese cabano tipifica esos versículos. Miras hacia el oriente. ¿Le sirve a Raquelita hacerlo por su esposo? No. Eso es para cada alma. El alma va a pedirle al Eterno: yo necesito que la corrijas. Yo necesito que mi alma sea corregida. Yo necesito que mi alma sea distinta. Yo necesito que hagas algo distinto con mi alma. ¿Está? Los que nos visitan, tenemos muchas personas que nos visitan aquí, nos recogemos ofrenda. Usted da lo que quiere después del servicio. Usted da lo que quiere. ¿Dónde están colocando el alfolí? Y está una cajita allá afuera, y cuando ya usted vaya saliendo, usted la deja. ¿Está? Llevaré jeja donai bellismereja. Ya era donai panabeleja, bijuneca, y esa donai panabeleja, bellaseleja, shalom. Besemue, shemi, albanei, raer, baanei, al parejem. Amén. Sean felices, mi gente.